En un paseo por la Córdoba Patrimonio de la Humanidad, el visitante descubre gran cantidad de esculturas dedicadas a San Rafael. Estas han sido denominadas triunfos y con ellos los cordobeses no buscaban otra cosa que demostrar su devoción por el ángel custodio de Córdoba. La veneración popular por este arcángel viene desde el siglo XVII, cuando una epidemia de peste amenazó seriamente con diezmar la población cordobesa. Una noche de junio de 1649, el sacerdote Andrés de Roelas tuvo una aparición, en la que San Rafael le comunicaba que por encargo directo de Dios quedaba a la custodia de la ciudad. Desde aquel día, la epidemia comenzó su regresión, quedando Córdoba libre de sus peligros. Los ciudadanos en agradecimiento comenzaron a levantar triunfos. El primero de ellos, en 1651, fue colocado en el Puente Romano. Consta de un altar sobre el que se sitúa un pedestal coronado por la figura de San Rafael, realizada por Bernabé Gómez del Río. Esta imagen ha sido dorada en dos ocasiones a lo largo de la historia e incluso se le ha cambiado la cabeza. Años más tarde, también Bernabé Gómez y el escultor Pedro de la Paz tallaron un San Rafael que desde el 24 de mayo de 1664 corona la torre de la catedral, desde donde domina toda la ciudad. Del siglo XVIII, concretamente de 1736, es el San Rafael que se impone sobre una columna en la Plaza de la Compañía. Este, diseñado por Juan Jiménez y esculpido gracias a las limosnas de los fieles, consta de una grada con pedestal de mármol negro y cuatro columnas que sostienen una nube, sobre la que descansa la figura de San Rafael. Más moderno, de 1753, es el triunfo que decora una esquina de la parroquia de San Basilio, en el barrio del Alcázar Viejo. Este no es el emplazamiento original de la sencilla escultura costeada por Diego y Martín Giral a instancias del padre don Juan Agustín Borrego, sino que antes estaba sobre una columna en otra parte de la pequeña plaza de San Basilio. Aunque el inicio de las obras de construcción datan de 1736, no fue hasta 1781 cuando se terminó el gran monumento a modo de triunfo que se encuentra en la puerta del puente. El conjunto consta de un zócalo de jaspe que asemeja a un monte de piedra, perforado por una gruta, en el que se colocaron las esculturas de San Acisclo y Santa Victoria, patronos de Córdoba, y de Santa Bárbara. En su cima se halla la columna de mármol blanco con capitel sobre la que descansa San Rafael. El triunfo toma todo el protagonismo en el espacio sobre el que se encuentra, en un alto sobre la puerta del puente, a un paso de la mezquita catedral, y rodeado por una verja que le otorga más monumentalidad si cabe.